Iniciamos con este diálogo un nuevo ciclo, el del año 2013. En este año dedicado a dialogar con nuestros pensadores, pensador que ya no están, pero por suerte tenemos gente entre nosotros que puede evocarlos con autoridad y también con calidez, y con calidad humana e intelectual. ¿Cómo comenzar y en qué orden? Nos fijamos con Pablo da Silveira para este año y para estos diálogos un orden cronológico, así que dijimos, a ver, de estos pensadores, el primero en nacer, y allá nos dio la cifra exacta, 1861. Ustedes quizás ya lo adivinaron por el entorno material que tenemos. Estamos hablando de Pedro Figari. Ustedes dirán, pero pensadores, no estamos hablando del pintor, porque probablemente ustedes evoquen a los ombúes maravillosos, a las escenas del campo uruguayo, a las escenas del candombe y de toda la cultura negra, marginal, que con colores hermosos, pero a la vez como tristes y opacos, evocaron un Uruguay que no todos querían ver, un Montevideo que parecía oculto y que hoy es, en la plástica y en el arte en general, una carta de presentación de nosotros mismos. No, no vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por el pensador, porque Figari fue muchísimas cosas. Aquí la producción me hizo una nota muy docta en la que me indican que no me vaya a olvidar que Figari fue primero en el tiempo un egresado de la Universidad de la República con el título de doctor que destacó como un penalista y un estudioso del derecho y un filósofo del derecho muchísimo y que durante su vida probablemente lo conocieron más como un abogado que como luego pasó en el tiempo a ser para nosotros el pintor Figari. Fue además un hombre de pensamiento dedicado no solamente a todos los problemas de la vida que atraviesan el derecho, sino fundamentalmente a la educación, un tema que lo obsedía y que lo llevó, entre otras cosas, porque fue también legislador y diputado del Partido Colorado, lo llevó, entre otras cosas, a ser el director de la Escuela de Artes y Oficios, aquella escuela singular que estaba orientada a reprimir delitos y a orientar vocaciones vinculado con los oficios y que fue el lejano antecedente de la Universidad del Trabajo del Uruguay. Con los múltiples Figaris vamos a dialogar hoy con dos invitados de lujo. William Rey, un arquitecto que a su vez es doctor, pero es doctor por la Pablo Lavide de España, de Sevilla, y que es además un gestor cultural, porque tu doctorado es exactamente en ese, yo diría esa frontera entre la arquitectura, el urbanismo y la gestión cultural. Muy vinculado con los temas patrimonio, William, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas William, gracias a ustedes. Sí, todos, efectivamente. ¿No? ¿Podemos ser Willy? Sí, sí. Doctor Julio María Sanguinetti, por suerte, para presentarlo a usted, alcanza con decir solo su nombre, pero todos sabemos que el doctor Sanguinetti es también un hombre de derecho, profesión y carrera que lo llevó en el mundo político, entrelazado con el mundo político a la presidencia de nuestro país en dos ocasiones, y que es además un raro caso, yo le voy a robar la expresión a Pablo porque lo manifestó así en estos días mientras preparábamos el programa, y me pareció una expresión muy feliz, un político historiador, ¿verdad? Ha historiado la historia reciente, la cual fue protagonista en múltiples ocasiones, pero también es un hombre muy vinculado al arte, todos conocemos su afición por el arte y sus profundos conocimientos, y ha escrito un libro maravilloso que era lo que lo indicaba por sobre todas las cosas como un invitado sine qua non para hoy, el doctor Figari. Allí usted habló de esas otras facetas y de esos otros... Del personaje, Figari. Por eso le llamé el doctor Figari. En aquel momento quería llamar la atención sobre ese personaje que había detrás. Que la Argentina no tenía la menor idea nadie de que había ese personaje detrás del gran pintor reconocido e instalado en ambas orillas. Y en Montevideo, salvo la gente muy especializada en temas de educación, tenía alguna idea. Pero el común no. Y bueno, por eso es que abordé este libro, impulsado en su tiempo por don Juan Pibel, que es el que me hizo trabajar en esto, cuando había comprado para el archivo toda la correspondencia de él. Entonces me llamó un día y me dijo, bueno, el Estado acaba de comprar esta correspondencia, esto es para usted, así que se pone a trabajar en esto, y era la época de la dictadura, tenía tiempo, se pone a trabajar en esto porque es un tema justo para usted. Bueno, fantástico. Y aquí nació el libro. El doctor Figari. Es que
Cabe aclarar que estas paredes que nos rodean explicitan muy bien eso que acaba de explicar el doctor Sanguinetti. El doctor Figari queda oculto por el pintor Figari y estas paredes son elocuentes. Ustedes se preguntarán dónde estamos. Estamos en la casa de Fernando Saavedra Lafayette, bisnieto de Figari, y esta es una galería particular, una figura extraña. No es una galería a la que usted de pronto sepa dónde queda, pero esto existe en Montevideo. Es como un precioso lugar oculto que, bueno, a partir de hoy van a poder visitar cuando gusten y tiene un acervo maravilloso. Vamos a empezar esta recorrida por las múltiples caras de Figari, siguiendo el orden cronológico que probablemente nos ayude a ordenarnos, es decir, las distintas actividades que le dieron relevancia. Y la primera es el derecho. Figari fue abogado, pero además fue un abogado notorio en Montevideo por varias razones. Una de las razones es que estuvo involucrado en algún caso especialmente sonado, una falsa acusación contra un alférez, Almeida, un militar, que él defendió brillantemente. Y también porque fue uno de los principales impulsores de la causa de la abolición de la pena de muerte. Y uno puede decir que en buena medida la abolición de la pena de muerte se debe a una larga prédica en la prensa, en libros que hizo Figari. Tal vez podríamos empezar preguntándole al presidente Sanguinetti, que comparte la condición de abogado con Figari, ¿qué significó como abogado en su época? ¿Qué relevancia tuvo lo que hizo? ¿Qué huellas dejó en el Foro Nacional? Figari es el caso típico de la nueva sociedad uruguaya. Hijo de italianos, Figari de Lázaro, Figari el padre, Solari la madre. Se casa con una niña de sociedad, el hijo del inmigrante, se casa con una niña de sociedad, María Castro, María de Castro. Es la nueva sociedad que está, digamos, la nueva sociedad uruguaya arriba de la vieja sociedad criolla. Eran varios hijos, el primero fue la medicina, el segundo, el papá le dijo, vas a ser abogado, no le gustaba demasiado porque tenía una gran vocación científica, pero ya marchó a abogacía. Y como era un hombre inquieto y extraordinario, se hizo abogado, se casa, 1861 nace, 1885 se recibe, se casa en el 86, se va a Europa. Y ahí, bueno, ahí tiene todo el impacto de aquella Europa que estaba en plena ebullición, ¿no? El impresionismo, la cuestión social, el anarquismo, todo aquel mundo bullente. Vuelve, lo nombran defensor de oficio, lo que llamaban entonces defensor de pobre. Defensor de pobre, como llamaban entonces. Y es ahí entonces donde emerge el abogado. Se orienta inmediatamente hacia el derecho penal y hacia la criminología. ¿Por qué? Porque él era filosóficamente un positivista, un spenceriano. Entonces era un darwiniano. Entonces era la teoría de la evolución, los prototipos humanos, el naturalismo, todos esos fenómenos, que es lo que después pintó, ¿no? Porque a veces creen que esto nació así un día para el otro, se levantó y dijo, vamos a pintar negro, vamos a pintar indio. No es así. Pintaba arquetipos humanos. Entonces, eso es, lo empezó a ver en la Defensoría, además, ¿no? Porque veía justamente el criminal, los últimos remanentes del gaucho que quedaba en la campaña, las últimas ejecuciones, que eran normalmente gente de ese tipo. Y ahí, en 1895, tiene el caso que lo proyecta como abogado, que es el llamado caso Almeida, un oficial al cual se le atribuye la muerte de un joven butler, militante nacionalista, en un momento gran encono entre el Partido Colorado Colectivista con el otro Partido Colorado y con el Partido Nacional, un momento muy tenso, la prueba está que dos años después había guerra, ¿no? Y entonces todas las circunstancias iniciales los indicaban a este militar como responsable de la muerte. Figari de mala gana dice, mire lo que tengo que defender, en fin, tal, tal. Pero se convence de que era inocente. También a los años del proceso Dreyfus, y de algún modo él se identifica con eso. Tenía todo el proceso Dreyfus en recortes de diario, en unos álbumes enormes. Bueno, está fantástico. Entonces él asume eso con una enorme tenacidad contra toda la prensa, contra todo el mundo político, porque el alférez ya entró condenado al juzgado, ¿no? Y estuvo preso bastante tiempo. Y él ahí asume la defensa y finalmente termina, con una
sentencia favorable, lo cual lo había proyectado mucho políticamente. También lo había enemistado con mucha gente, porque fue todo muy polémico, muy, muy confrontado esto, ¿no? Especialmente con el mundo político. Ahí, y ahí entonces ahí adquiere una gran notoriedad y enseguida pasa a la política. Como abogado yo le diría que era un típico positivista, aunque fue abolicionista. Los positivistas eran partidarios de la pena de muerte, él no lo era. Era positivista, hay correspondencia de él con Ferri, con Gadefa, con Lombroso, con Gina Lombroso, con todos los positivistas de la época en Europa. También los argentinos, Ramos Mejía, etc. Y fue un abogado brillante. Luego seguirá toda su carrera de abogado, será abogado del Banco República muchos años también, por ejemplo. En las épocas en que era el abogado, no una gran sección como es ahora, ¿no? ¿Verdad? Y fue un abogado realmente destacado, no solo en el penal, luego como abogado del Banco República. Y bueno, y de algún modo ese abogado que se proyecta tanto en esos territorios, luego le hará bastante daño al pintor que nacerá ya en su madurez, casi en su vejez, porque nadie podía creer que aquel solemne abogado del Banco República, ya a esa altura un venerable ciudadano de barba blanca, pudiera pintar esos cauchitos borroneados. Eso es una particularidad. Figari empieza como abogado, rápidamente empieza en el periodismo, por ejemplo, tiene una gran campaña en El Siglo contra la pena de muerte, empieza a escribir libros, y el primero es justamente sobre el caso Almeida. Es electo diputado tres veces. Marcó mucho el caso Almeida, por eso él escribió Historia de un error judicial, y eso lo llevó justamente al tema de la pena de muerte, porque él decía la pena de muerte es definitiva y es irrecuperable, ¿no? Y yo prefiero un criminal suelto que un inocente fusilado, ¿no? Sí, sobre todo con la carga del Estado, ¿no? Además asumiendo la responsabilidad de ser el que elimina a esa persona, ¿no? La venganza, ¿no? La figura filosófica es la venganza. La sociedad a la que se venga no tiene sentido la venganza nunca. Yo creo que el Figari abogado también tiene puntas muy importantes en el cuerpo de la pintura, en el pensamiento general. A mí me cuesta a veces pensar en los términos cronológicos en que en realidad planteamos el inicio de esta discusión sobre Figari, porque uno no sabe bien qué está primero. Es decir, muy tempranamente Figari empieza a tener clases de pintura con Somavilla, luego en Italia con Ripari. Va ejerciendo la pintura, y por cierto, de muy buena calidad, por lo menos para los criterios académicos. Pero no muestra, ¿no? Bueno, muestra poco, pero la conocemos. Hoy la conocemos, sabemos que en ese marco incluso de pensamiento estrictamente académico, tiene un oficio realmente bueno. Y eso comienza muy temprano. Comienza, incluso convive con esta etapa de abogado, convive con, sus clases en Italia las toma en el viaje que realiza de casado. Entonces, ¿qué está primero? Y yo creo que en realidad Figari va construyendo su espacio reflexivo en una comunión, de ejercicio profesional, de ejercicio plástico, de ejercicio periodístico. O sea que me parece que en realidad es difícil, por más que nos ordene mucho la discusión, el sentido cronológico. Yo creo que hay permanentes idas y vueltas. Están todos a la vez. Sí, todo está muy... Y además, yo diría, la mirada del cosmos era una mirada muy integrada y unitaria, que yo creo que también ayuda la mirada que él tenía como filósofo o como pensador en la filosofía, tiene que ver con esto también, ¿no? De acuerdo, Belén, pero si, digamos, en 1910 uno saliera por la calle de Montevideo y le preguntara a la gente quién es Pedro Figari, hubieran dicho un abogado, un periodista, un escritor, un diputado, el abogado, pero nunca un pintor, en ese momento. No. Incluso su ejercicio de abogado es muy importante para sus primeros pasos políticos. Sus primeros pasos políticos, ahí se proyecta. Claro. Porque en el 95 es el juicio Almeida, 96, 97, 98, y él es diputado justamente en el 96. Repite dos veces hasta 1903, con el 4 ya viene la guerra. Pero ahí él, justamente, la campaña de la pena de muerte es a pedido de Valle, y la hace en el final de la presidencia de Valle, que Valle quería a alguien que hablara del... teóricamente, ¿no? Incluso él discutía mucho la ejemplaridad
¿no? Que es algo que a veces todavía se discute. Él decía, la pena de muerte no es ejemplo para nadie, porque la mayoría de los que yo vi fusilar, todos habían visto ejecuciones anteriores. Sí, sí. Y él, que había asistido a varias, decía, terminan en una especie de circo de coraje, ¿no? Dice, él contaba que solamente uno había visto atemorizado. Todos los demás al revés, el alarde de morir así, despreciar la vida, ¿no? Dan, en generalmente, digamos, los últimos estribaciones del gaucho, ¿no? Incluso los va analizando individualmente, caso a caso. Cuando sucedió tal cosa, estuvieron presentes, o sea, va haciendo un análisis pseudocientífico, podríamos decir, sobre los riesgos de la pena de muerte, ¿no? Y los efectos no necesariamente positivos y funcionales a la sociedad. Pero incluso se permite criticar indirectamente a la prensa, que hace todo un circo con eso, que va elaborando todos los datos, qué dijo, si tuvo miedo. Tiene que enfrentar a toda la prensa, se enfrenta a toda la prensa que unánimemente condenaba a Almeida, ¿no? Sí, sí, a la prensa y también, la gente también a la opinión, dice, la opinión pública instaurada. Dice que no puede llegar, recuerdo ese párrafo porque me llamó especialmente la atención, dice, el que no puede llegar, por lo menos corre a los vecinos a preguntarle qué dijo y qué hizo y qué pidió comer. O sea, esa cosa menor en el espíritu de todo el mundo, con lo cual al que esté leyendo la prensa y pensando en contra, lo retrata para que se vea a sí mismo en un espejo que le devuelva algo negativo también. Es que la prensa muchas veces ilustraba sobre la capilla del condenado, sobre cómo pasó, qué comió, cuál era su último deseo. Lo fusilaban en el mismo lugar donde se había producido el crimen. O sea que era todo un... Era muy morboso, digamos. Sí. Un reality show. Un reality show extraño. Ahora... Yo no puedo menos que pedirles que dejemos un poco al abogado y ir por lo menos hacia el educador, porque es una de las facetas... Pasemos rápidamente por el político, aunque sea. Sí. Porque él ahí es diputado en varios periodos, es activo políticamente. Yo diría que más que en la Cámara, donde no fue un diputado de demasiada actividad, fue muy activo en los cuadros dirigentes del Partido Colorado, muy respetado, muy influyente. Él está en las dos campañas presidenciales de Don Pepe como figura muy importante. En la primera, sin ninguna duda, después del golpe de Estado de Cuestas y después de todo el gran cambio que hubo en aquellos años, ¿no? Hacia una política, digamos, más abierta, más democrática, más popular, más de masa. La derrota del colectivismo. La derrota del colectivismo, ¿no? De Julio Herrera y Oves y todo su círculo, y el predominio del otro sector del partido, sector popular que encabezaba Valls, que es en el que se encuentra Don Pedro. Y es muy importante en las dos. Incluso, él luego de la primera presidencia tiene un cierto alejamiento con Don Pepe, por razones un poco que después veremos. Y sin embargo, cuando hay la posibilidad de la segunda candidatura, Don Pepe estaba en Europa, él empieza a escribir sobre el tema y escribe una serie de artículos y conferencias muy importantes para su tiempo. De modo que él tiene una influencia importante, ¿no? ¿Verdad? Y por eso mismo siempre estuvo en el escenario público y adentro del Estado, ¿no? De modo que es también esa etapa no menos trascendente también. Sí, y además aumenta su fogueo como polemista, ¿no? Porque él va a polemizar, tiene algunos proyectos como político, ¿verdad? Algunos proyectos de creación de escuelas de bellas artes. O sea, tiene proyectos que los va a defender. Es bastante obsesivo por el momento en la defensa de sus ideas, ¿no? Figari, algunos temas los va a seguir toda la vida, prácticamente, con una, ¿no? Con una enorme pasión, está dispuesto a discutir por ella, por sus ideas. Y yo creo que en ese sentido también la política es un espacio de fogueo importante. Bueno, cuando yo dije voy a llevarlo para el plano educativo, en realidad me expresé, no sé si mal, pero exactamente en el límite de lo que quería decir. Cuando digo educativo, digo modelo de país. Es imposible pensar la educación sin un modelo de país detrás. Y el modelo de país de este hijo de inmigrantes era muy especial, porque... como ustedes deben saber infinitamente mejor que yo, porque han sido estudiosos ambos del tema,
Él confrontaba una educación de tipo iluminista, que podía desarrollar lo que catalogó como proletarios intelectuales o ilustrados, con su propia condición. Él había visto el mundo inmigrante por dentro. ¿Qué productividad, qué relación entre el arte y la productividad establecía Figari? Hay allí un modelo de país y a la vez un modelo educativo. El político, acá coincido con ustedes, se imbrica absolutamente, ¿no? No sé si con las pinceladas del pintor, pero aquí está muy entrelazado en ese... El político y el educador están juntos. Es más, lo que puede hacer lo hace por la política y sus decepciones también son por la política, ¿no? Cuando él choca con los diversos ambientes, con lo que choca, ¿no? Pero es siempre el filósofo positivista, industrialista, productivista, es el hombre de la época, es la época del progreso, es la época de la industria, ¿no? Es una época de si se quiere, de optimismo. De enorme fe en el progreso, ¿no? De enorme fe en el progreso. El progreso. Y además acompañando lo que también está instalado en la esfera universitaria, ¿no? El positivismo, una enorme apuesta, digamos, a la ciencia, a la tecnología. La palabra industria resume prácticamente todo. Uno no en vano está en la fachada del Ateneo, ¿no? El término industria, que yo creo que es muy, muy ilustrativo, y es el nombre que también Figari va a querer para la vieja Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Pues el nombre de Escuela Industrial, que va a permitir un cambio conceptual. La palabra industria también tenía un enorme lugar en la discusión estética europea, las discusiones entre Van de Velde y Mutesius sobre artesanías o artes industrializadas, ¿no? Este fenómeno está instalado en Europa y se está instalando en Montevideo también. Entonces, hay un valor, digamos, hacia la enseñanza y hacia la industria desde la enseñanza, que es muy, muy importante. Ahí empieza a aparecer una tensión bastante visible entre el modelo de país que impulsaba Valle de Ordóñez y lo que Figari considera que tendría que ser la evolución del país, y eso se va cargando con el paso del tiempo, ¿no? En algunos aspectos sí, en otros no, porque digamos la visión de Valle en aquel momento, la gran acción de Valle en ese momento, es la de, digamos, democratizar la democracia, que era hasta entonces una democracia de élites, digamos, ¿no? O sea, en lo cual indudablemente está. Y era una visión hacia el futuro de progreso. Luego tendrán algunas diferencias, sí. ¿Por qué? Bueno, porque Valle mira el fenómeno educativo fundamentalmente desde la democracia. Por eso hoy estamos celebrando los liceos departamentales que hace 100 años se crearon en la segunda presidencia de Valle. Contra la opinión de Figari, que no los quería para nada. No le gustaban mucho los liceos como liceos. Lo que Figari decía, don Pepe decía, los pobres no llegan a la universidad, no puede ser esto. Hay que poner liceos en todos lados porque tienen que llegar a la universidad. Don Pedro no estaba en ese fenómeno. Don Pedro miraba las cosas de otro lado. Decía, yo quiero el progreso, quiero el desarrollo, quiero la productividad. Y entonces, por eso él decía, tenemos que buscar una enseñanza mucho más productiva, que apunte mucho más a la eficiencia, que apunte mucho más a eso, y que no genere simplemente eso que él llama el proletariado intelectual. Ahí realmente es muy fuerte leer a Figari, ¿no? Porque Figari se opone a lo que él ve como un país que se vuelve enciclopedista, que practica un cosmopolitismo totalmente abstracto. Pese a que él lo es. Pese a que él es abogado, reivindica la importancia de la producción, reivindica los oficios, reivindica, cosa muy interesante, el espíritu emprendedor y la necesidad de que no se mate el espíritu emprendedor. Pero con Valle coinciden en el industrialismo, el desarrollo de las nuevas modalidades de producción. Pero termina siendo esa profecía, ¿no? Que si vamos por este camino, vamos a construir un proletariado intelectual que para poder subsistir va a golpear las puertas del Estado. Es muy impresionante, sí. Leído a un siglo de distancia. Usted en su libro usa una palabra muy clara. Usted dice, es sobrecogedor la idea de esa pregunta y esa profecía, plantearla de cara al presente hoy, ¿no? Sí, realmente, yo pensaba, el recientemente inaugurado Hotel Carrasco, en el momento que se precisa restaurarlo, las dificultades que tuvimos para encontrar y la salida que se obtiene yendo a la Escuela de Artes y Oficios y se obtiene en la Escuela de Artes. O sea, sí. Tenemos que responder laboralmente
con algún sitio. Es realmente Figari en ese punto de una vigencia. Pero él no era la especialización, ¿eh? Urticante. No. Él no era las escuelitas de arte. Exactamente. A ver, ahí, no, sí, no era sí, la escuelita de pintura, sí. Sería otra cosa. Sí. En 1910 se plantea una discusión para mí muy fermental entre los dos Pedros, entre Pedro Cossio y Pedro Figari. Esa es una discusión bien importante donde yo creo que parecen tener razón los dos en cierta medida. Figari se escribe en una suerte de pensamiento de vanguardia excepcional, ¿no? Está pensando en formar artesanos artistas con independencia, con individualidad y capacidad para salir de esta escuela de artes y oficios, de esta nueva, lo que será luego la escuela industrial, para poder formar su propio taller, su propio acceso, digamos, al empresariado chico. Pero Cossio tenía una mirada un poco más alineada, digamos, con lo que era el interés de la industria de ese momento, aunque yo no diría que era un pensador estrictamente funcional a su clase. Él más bien se creía en el perfeccionamiento, pero Cossio sí creía en el perfeccionamiento, en el saber específico y especializado, y creía que la nueva industria, viendo un poco la experiencia sajona sobre todo y europea, iba hacia esa especialización y que los egresados, digamos, de la Escuela de Artes y Oficios tenían que tener esa especialización y no tanto, digamos, esa cuestión de artesano-artista más autónomo que Figari se planteaba. Ahí hay una diferencia, pero ambos pensamientos son pensamientos muy modernos, ¿no? Incluso Pedro Cossio no negaba la importancia de esta cuestión del artesano-artista, pero decía que era para otro tiempo, que el país demandaba ahora especialistas, que la industria estaba demandando esto. Él era un personaje de la industria, ¿no? Pertenecía justamente a la Unión Industrial. Y, bueno, yo creo que captura bien la idea general, pero es un individuo, de todas maneras, muy moderno en su mirada respecto del rol de la industria en la vida del país. Una frase está acá a la vista, nadie lo dice mejor que él. Sin perjuicio de las escuelas de especialización productiva, todas las escuelas deben aplicarse a fomentar la producción en la forma más efectiva posible, de modo que se acostumbre al alumno a trabajar pensando y a pensar trabajando. Esta es una frase del plan del 17. Es decir, él lo que creía era impregnar toda la educación del concepto producción, ¿no? ¿Verdad? Y ahí tiene el famoso debate, que después era con Caviglia, le llamaron la batalla de los muebleros, porque seguro él tuvo los debates a las dos puntas. Los profesores de historia y de literatura que decían, no, pero usted qué quiere, reducir la formación a qué, ¿no? Van a ser todos operarios, van a ser todos carpinteros y no van a tener cultura general. Del otro lado, los industriales, que el debate fue más bien con los muebleros, pero fue más general, los otros decían, no, pero usted qué quiere hacer desde el Estado, una organización de competencia, ¿qué es lo que quiere hacer? Y él les decía, miren, lo que pasa es que ustedes quieren poner que yo les prepare peones porque se pillan madera. No, yo lo que quiero es formar empresarios, conciencias productivas, era la palabra que él usaba permanentemente, sí, sí. Conciencias productivas. Y él decía, productor es un carpintero como es un escenógrafo, o es un herrero tanto como un fotógrafo. Es decir, producir, porque esa es su gran idea, digamos, positivista, bien filosófica, que le llevaba a todos los planos, la producción no es solo el intelecto, es todo lo que se hace, ¿no? ¿Verdad? La antropología moderna hoy es lo que considera cultura, ¿no? Sí, a mí me parece que es importante, de todas maneras, ver algunos aspectos que en el país estaban dados y que esta discusión entre ambos personajes muchas veces no refleja bien algunas cuestiones. En 1905 se había creado el Círculo de Fomento de Bellas Artes en el país. Y esta institución no era una academia a la francesa, como la de Luis XIV o la que siguió a lo largo de todo el XIX, ni la española, la Real Academia de San Fernando. Es decir, donde solo se impartiera el conocimiento de la escultura, de la pintura, la arquitectura no se daba allí, sino que en pocos años ese círculo dirigido por Carlos María Herrera rápidamente va a incorporar yesería, va a incorporar una serie de lo que precisamente Figari llama artes aplicadas, y
en un marco muy democrático, porque a ese círculo la población que participa de él es, en un porcentaje muy alto, clase obrera. Participan mujeres, casi un 60% de los que llegan al círculo de Bellas Artes pertenece al sector obrero. Un sector obrero, unas clases pobres emergentes, evidentemente, pero que ya hay una oferta en el país. Esto es importante, no es que no hay nada. No es que, la inmigración, la mayoría. Y sí, inmigrantes básicamente. Ese es el punto que obsesionaba a Figari, la inmigración. Es decir, el país está recibiendo gente que es gente de oficios, que son depositarios de largas tradiciones de trabajar la materia, y los estamos convirtiendo en procuradores y abogados. Nos estamos equivocando. El país no se va a sostener así. Para que un país funcione, tiene que mantener la capacidad de transformar creativamente la materia. Y en ese sentido plantea una cosa muy removedora y muy desafiante de lo que se estaba haciendo, ¿no? Mucho coraje, por otra parte. Sí, efectivamente. Y además eso también le viene por su beta positivista, ¿no? También allí pesa esa mirada. Sin ninguna duda. Esa historia termina mal, ¿no? Porque durante la presidencia de Viera efectivamente accede a la dirección de la Escuela de Artes y Oficios, pero no consigue estar ni 2 años y termina envuelto en un conflicto político del que sale golpeado y dolido, digamos. Ahí pesan las dos cosas. Pesa, por un lado, una batalla que era difícil porque estaba a dos puntas, como decimos, ¿no? Tenía demasiados flancos. Adentro, ¿no? Y afuera. Adentro y afuera. Con concepciones todas muy válidas, digamos. Era un debate de gente moderna, esa es la verdad, ¿no? No era un debate de eso que a veces solemos tener ahora, que, ¿no? Eso era un debate realmente hacia el futuro. Era un debate difícil. Y él además era muy intransigente, muy pasional. Como decíamos, todas las batallas de él eran pasionales, ¿no? Cuando el caso Almeida, la familia le decía, no, sigas con esto, te van a matar un día en la calle, te van a pegar un tiro, terminala, ¿no? Pero él se sentía laborí, el abogado Dreyfus, ¿no? Bueno, y en esto igual, eso era una pasión fantástica. Por eso mismo, terminada su experiencia, escribe el famoso panfleto aquel que decía nos industrializamos o nos industrializan, en el cual él, al término de la guerra, dice, está terminando la Segunda Guerra Mundial, todas estas grandes potencias ahora van a salir a buscar materias primas. Pasado el esfuerzo de la guerra, y nosotros o nos industrializamos ya o nos van a industrializar ellos y vamos a terminar solo de productores de materias primas. Es decir, eso era una concepción muy fuerte en él. Bueno, hoy le llamaríamos desarrollista, digamos, ¿no? O algo por el estilo, porque él creía mucho en eso, ¿no? Pero está vinculado justamente a ese mundo político en el cual él se enfrenta para un lado y para el otro, adentro de su mismo partido, con los otros más aún, o con algunos. Ahí pasa una cosa con eso, porque termina luego ese episodio dolido con Valle y con el vallismo, sintiendo que le retiraron su apoyo. Y una cosa curiosa es, en ese momento, en esos años, el Partido Colorado tuvo 2 inmensas figuras intelectuales, Figari y Rodó. Y los 2 terminan en conflicto con Valle. Es una cosa llamativa, ¿no? Sí. Porque el intelectual y el político no siempre son tan... Sí, pero los 2 políticos, son... tanto Figari como Rodó, los 2 diputados, ¿no? Sí. Creo que de todas maneras son ambos mucho más intelectuales que políticos. Es verdad, son intelectuales metidos. Figari, como político, deja mucho que desear. Su propia renuncia en el 17 es por un acto intransigente. Es decir, no se sienta ni un momento a negociar nada. Y Rodó... Rodó es un pensador inmenso. Y bueno, creo que vamos a hablar de este ciclo. Pesa más esa dimensión intelectual en la medida de que le importa más ese campo reflexivo y la producción de ideas que el ejercicio de la política. Es real. Pasa absolutamente en los dos personajes, ¿no? Bueno, probablemente no lo estuviéramos evocando en este ciclo como uno de nuestros pensadores si hubiera sido, por sobre todas las cosas, un político. Claro, indudablemente creo que tenía una dimensión que alimentaba lo otro, pero la política exige, acá el doctor Sanguinetti me corregirá, creo que una disciplina partidaria, como se suele decir. Y una flexibilidad. Una flexibilidad mayor. Basta, que el defensor de la no haya visto la película Lincoln, es bueno que la vea. Que está tan conocida estos tiempos, para que vea lo que es el drama. El político tiene que optar, tiene que transar, tiene que avanzar un paso y no todo lo que quisiera, a veces retroceder para poder avanzar. Es decir, la película Lincoln es el drama de Lincoln negociando con una
con un parlamento tan difícil y esquivo, ¿no? Y Figari no, Figari era esto o nada, y peleaba, como peleó en el caso Almeida. Todas sus batallas fueron así, o como después cuando pintó, porque en 10 años se pintó más de 3.000 cuadros, ¿no? Era un fanático del trabajo, ¿no? Y sus decisiones en la vida son también las de un intransigente, ¿no? Es decir, cuando se va de Uruguay hacia Buenos Aires, una decisión durísima, que le va bastante bien, creo que acierta, ahí sí acierta y bien. Cuando se va de Buenos Aires a París, es otra decisión durísima. Y tiene mucho la decisión del intransigente. Acá se agotó, acá no me entienden más, acá me voy. Y lo mismo hizo, digamos, en su posición en la Escuela de Artes y Oficios. Y toma una decisión muy dura, porque apuesta al todo. Es decir, no. Las soluciones intermedias no le sirven. Esos quiebres tienen continuidades, ¿no? Y para darte pie para entrar a hablar de arte, una cosa curiosa es que Figari pinta las cosas que no tenían lugar en el Uruguay de la modernización vallista. Pinta a los gauchos, a los negros, a las corridas de toros, digamos, a la barbarie que se quería dejar atrás. Pero no está solo en eso, ¿no? No está porque solo. Está todo el movimiento nativista que va a tener lugar también en la década del 30, el 40. Pensemos en la literatura, en Fernán Silva Valdés, que son individuos, a ver, comprometidos con la modernidad. Vamos a no confundir, digamos, que claro, la valoración de la tradición implica una actitud reactiva frente al mundo moderno. Todo el nativismo uruguayo se siente moderno. Y lo dicen abiertamente, lo dicen en cuanto espacio intelectual tiene, en cuanto a revista de vanguardia incluso existe, ellos escriben y plantean su compromiso con el mundo moderno. Esto es bien importante porque no son incompatibles la modernidad y la tradición en la mirada de estos actores. Esa es la esencia del tema. Cuando él se va en el 1921, casi sin medios, con unos pesos que había arrancado con grandes debates en la sucesión de la familia, y se instala ahí, en la calle Charcas, hoy Marcelo P. de Alvear, hay una chapa en la puerta todavía, por suerte. Él se va a una aventura, digamos, una decisión existencial muy, muy compleja, pero tiene ahí la gran suerte que va a esa primera exposición, media silenciosa de él, porque no tenía muchos vínculos, lo ve don Manuel Güiraldes. Don Manuel Güiraldes era un gran personaje, había sido el intendente de Buenos Aires del centenario, el intendente del año 10, aquel momento estelar de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No solo admiradora de Francia, sino admirada por Francia en aquellos años, ¿no? Padre Ricardo. Y ahí Don Manuel, además, gran coleccionista él, nieto del primer gran coleccionista de la Argentina, Edgar Rico, que está en la base del Museo Nacional actual. Bueno, entonces lo ve y dice, esto es fantástico. Dice, es lo que quieren hacer los muchachos. Los muchachos eran los de Martín Fierro. Claro. Era Borges, era Oliverio Girondo, eran tipos... El Grupo Florida, claro. Todos muy modernos, todos muy de vanguardia. Pero era eso, ¿qué era? Bueno, él quería pintar la leyenda, como decía, la leyenda rioplatense, pero pintarla en términos modernos, en términos absolutamente novedosos, tanto que él no se ata a ninguna corriente. No hay dos párrafos de él diciendo yo soy impresionista, o yo soy esto, o yo soy lo otro, nada. Pintaba como salía y como él creía que era la visión que debía tener de ese pasado que lo mira con unos ojos realmente de un hombre moderno de la época. Pero vuelve a estar siempre el filósofo, vuelve a estar siempre el pensador, el antropólogo, le diríamos hoy, el antropólogo que va disecando la sociedad, los bailes coloniales, los bailes populares, el negro, el indígena, el hombre primitivo. ¿Qué pintor pintó los hombres paleolíticos? Yo creo que nadie. No, por lo menos no recuerdo algún pintor importante que haya pintado hombre primitivo, ¿no? Sí. Y Figari lo hizo, porque es su concepción antropológica realmente. Él es spenceriano típico, ¿no? Sí. Yo pensaba, al decir el arte no es un lujo, es una necesidad, estaba cubriendo en ese momento la necesidad de aquello que muere, pero pertenece a mi pasado, preciso idealizarlo porque es la manera de incorporarlo. Entonces, tenía que pintar algo en el momento que dejaba de ser un peligro social. Él podía pintar un gaucho. En el momento que ya
el mundo afro no era el mundo de la esclavitud y de sus bailes son permitidos por coloridos en un margen de la sociedad en una fecha exacta. Están incorporados, o sea, allí los inmortalizo. Sí, pero a ver, ese proceso en realidad el país ya lo había vivido antes, o sea... ¿Y la plástica lo había recibido cuando, antes y lo había pintado antes? No. Bueno, a ver, por ejemplo, yo creo que ese proceso ya se ha dado algunas décadas antes, o sea, que ya está consolidado, ¿no? El gaucho ya tiene su espacio, digamos, está en el cuerpo de la epopeya, yo diría ya. Zorrilla estaba, digamos, diseñando en París su monumento al gaucho. Yo creo que en realidad estamos en un tiempo donde la temática no es melancólica. Yo no creo que la temática sea melancólica, que sea estoy en París y necesito encontrarme con el negro del tamborilo, con el gaucho. No, yo creo que por ahí, eso pasa más bien por una base filosófica que tiene también una raíz moderna, ¿no? Uno lo puede rastrear desde el siglo XVIII con El buen salvaje de Rousseau, siguiendo por la cabaña primitiva de Abad Laugier en la tratadística de arquitectura. Es decir, para la modernidad, el mundo primitivo es un lugar de legitimación de verdades, ¿no? Y siempre van a beber a ese mundo primitivo porque es allí donde se puede convalidar ciertas verdades. Y yo creo que esta cuestión por lo arcaico, por lo primitivo, que está en las piedras expresivas, que está en los trogloditas, que está en los negros del candombe, pasa por ahí, por un interés por lo primitivo, un interés como si en lo primitivo residiera la verdad. Esta misma cuestión también está en el arte europeo. Pensemos el peso que tiene el arte primitivo, por ejemplo, para los pintores cubistas. Picasso, Kahn Weiler, que es un Marchand, Charles Rayton, todos están aportando el arte primitivo al contexto cultural europeo. Entonces, hay como un reencuentro con lo primitivo porque es un lugar donde residen ciertas verdades. Ellos un poco después que Figari, digamos, ¿no? Sí, en algunos casos después. La mayoría un poco después. Ahora, también pero él lo mira así. Hay una cuestión de afirmación identitaria, ¿no? Frente a ese cosmopolitismo abstracto sin que él duda. Rechazaba, decir, esto también son nuestras raíces. No lo olviden, no juguemos a ser europeos, digamos, esto también son nuestras raíces. ¿No? Está el evolucionista siempre. Siempre está el evolucionista, ¿no? La creencia en una evolución constante del hombre a través de una identidad que se percibe, ¿no? Sí, creo que la lapicera nos permite graficar la idea de progreso, que es una flecha hacia el porvenir, precisa dos mojones que lo sostengan, una utopía maravillosa hacia la que va y un origen luminoso que de vez en cuando en esos jalones nos permita recordar algo digno de ser recordado. Ahí es el lugar del nativismo. Por lo menos yo para mí misma me lo represento así. Figari también construye una utopía. La historia Quiria, esa que él vuelca en un libro y que es un mundo utópico, imaginario. Y primitivo también. Y primitivo también. Pero cómo el primitivo logra las cosas más modernas y supera las maldades o las fealdades de esa modernidad que tanto se preconizaba. Lo que pasa es que en Figari está todo eso. Y justamente conviven las diversas etapas, conviven los diversos personajes, por eso en su vida el abogado le hizo bastante mal al pintor y a su vez el pintor en la posteridad le hizo un gran daño al pensador, al filósofo y al educador. Podemos decir que el pintor fue un antropófago que tragó todo lo demás. Ahora, la pregunta para Willy o para el doctor Sanguinetti o quizás para ambos, ¿quién de verdad rescata, o lo intenta, no sé si lo hemos hecho, porque seguimos bajo el predominio del pintor, recordar eso que de alguna manera está allí presente y nos llevó a incorporarlo en este ciclo de diálogo de nuestros pensadores, ¿no? ¿Cómo todavía podemos rescatar al pensador? ¿Quién intentó hacerlo? ¿Esa línea de rescate quién la sostiene? Yo creo que hay un primer trabajo que para mí es esencial en la valoración de Figari como pensador, que es el prólogo de Rustán para la versión francesa. Él ya ahí empieza a hacer algunos planteos bien interesantes en relación con
La pintura es el prologuista de la philosophie biologique, es decir, de arte estética ideal en la versión francesa, y comienza a plantear algunas cuestiones bien interesantes, ¿no? Esta cuestión casi panteísta, que después será discutida por algunos otros. Pero es recién en el 50, creo que es del 51 o del 52, no recuerdo bien, el trabajo de Ángel Rama, La aventura intelectual de Figari. Pocos años después aparece el texto de Ardao, que se llama Ciencia, Arte y Estética en Dewey y Figari. Y después seguirán... Dos o tres cosas. Sí, es más de un trabajo, recuerdo. Y después aparece ese gran trabajito para mí que realizó, trabajito porque es corto, pero en realidad es muy denso, que hace Jesús Caño Viral sobre la historia quiria, que es magnífico trabajo, muy recomendable, y que se retomó en la última edición que se sacó de la historia aquí. Después aparecen muchos otros trabajos, entre los cuales está el del doctor Sanguinetti, que yo creo que es un texto que estaba faltando, que era una mirada biográfica. Juan Flo hace un artículo de catálogo, dice, está faltando, y ese artículo es anterior a la aparición del libro, está faltando un estudio biográfico. Y yo creo que es bien importante porque ilumina sobre un montón de aspectos del pensamiento que en algunos casos, yo debo confesar que cuando leí este libro a mí me aportó muchas cosas, muchas relaciones. Por ejemplo, el peso de Cesare Lombroso en Figari, y creo que esa es una línea de investigación para los historiadores del arte fundamental, es decir, todas las relaciones entre fisionómica. Yo no sabía que tenía un vínculo tan estrecho con Lombroso, y esto lo descubro en el libro de Figari, en una relación epistolar y personal, digamos, con este positivista italiano. Entonces, a mí me parece que las últimas décadas han ido cubriendo bien la faceta del pensador. Hay reediciones sobre el tema del caso Almeida, el trabajo de Anastasia, el trabajo de Rosa Abril. Son todos trabajos bien interesantes sobre el Figari pensador, ¿no? Y en muchos de ellos, como este último, con un vínculo muy fuerte entre las distintas facetas de Figari, ¿no? La nunca suficientemente bien alabada prosopografía, esa es la clave, ¿no? La biografía de un hombre, claro, siempre la biografía de su época y sus múltiples coordenadas. Gran hombre de su época, es un gran hombre de su tiempo, es un hombre de la vanguardia de su tiempo, digamos, con las convicciones y también las decepciones, ¿no?, que él tuvo, el propio mundo democrático también, ¿no? ¿Es un hombre del pasado o es un hombre que todavía tiene cosas para decirnos? Y todos los grandes siempre tienen cosas para desafiarnos, ¿no? ¿Cómo no lo va a desafiar, ¿no? Sí. Cuando él habla del burocratismo, por ejemplo, cuando él habla de cómo la burocracia sustituye la sustancia por la forma, el expediente por la realidad, etcétera, 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 digo, son cosas que hoy el mundo moderno, el mundo entero, digamos, sufre y adolece como una de las deformaciones a patología de su propio desarrollo, ¿no? Y Figari nos sigue desafiando también en cuanto al propio rumbo educativo, ¿no? Y vuelvo a decir, lo de arte estética ideal, no es el tema de decir vamos a formar operarios, no, vamos a tener una cultura productiva para mejorar la vida de la gente o qué, ¿no? Ese es el tema, ese pragmatismo filosófico que todavía nos sigue desafiando, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Porque a veces decimos, ¿para qué formamos nuestra enseñanza secundaria? ¿A qué orienta? ¿A qué apunta? ¿No? O sigue siendo un vestíbulo de la escuela para ver si se llega a la universidad. En fin, esas cosas que todavía nos desafían en el pensamiento de él. Mucha gente se aproxima a arte estética ideal pensando que predomina la estética, ¿no? Y en realidad predomina una concepción de la sociedad productiva. Y en ese sentido es realmente un hombre muy moderno. Y también yo diría que es importante en la manera en que va adecuando algunos cuerpos de pensamiento filosófico a un contexto local. Es decir, porque es verdad que tiene una fuerte influencia spenceriana y positivista, pero también uno va descubriendo, ¿no?, en sus distintos textos, en la propia historia quiria, en El arquitecto, un espacio para el misterio, un espacio para el espíritu, yo diría. Hay también un aporte importante en lo que hace a una adecuación de su
marco de escuela filosófica, como es el positivismo, una adecuación a una realidad de contexto, un pensamiento local y a su proceso de vida. Evidentemente, con la muerte de su hijo, ahí se nota un cambio, yo diría, un cierto cambio de pensamiento. Hay una apertura hacia el misterio, hay una apertura hacia una mirada que no es mecanicista. Su mirada del cosmos no es una mirada estrictamente materialista y mecanicista. Es una mirada que incorpora la conciencia individual, que incorpora la posibilidad del hombre de actuar dentro de ese espacio material y de elegir también. Entonces, yo creo que ahí está un poco este aporte en el campo de pensamiento de Figari, ¿no? La capacidad de pensar desde su contexto, liberarse un poco de los cuerpos dogmáticos más fuertes en los que se formó, ¿no? Lo que pasa es que materia y espíritu son la misma cosa. Él pensaba que las cosas expresaban pensamiento, alma, carácter, idiosincrasia, y desde ya que su modernidad nunca fue, digamos, alejada de la realidad. Toda su concepción de la industria era basada en el desarrollo de nuestras propias materias primas. Por eso él hablaba de la industria y no, que no nos vengan a industrializar. Y cuando él trabaja en la Escuela de Artes y Oficios, en la Escuela Industrial, trabaja con materias primas nuestras. Él creía en la paja, en las fibras, en el mimbre, en la madera y en sus propios diseños, que son tan notables. Una idea que hoy es muy actual, que es la idea de construir un desarrollo económico y tecnológico a partir de las tradiciones propias. Exacto, sofisticando y edificando sobre... Pero poner cosas modernas. Si usted mira el mueblecito que él ideó para el rancho, que es lo que hoy llamaríamos un modular, que estaba pensado para todas las funciones que debía haber en una casa. Es notable, y en todo en un mueble. Yo no puedo terminar este diálogo, por supuesto, sin agradecerles a ambos por sus riquísimos aportes y sin pedirles en una pregunta final que nos digan, porque estamos en medio de una galería privada y aquí hay muchos Figaris que no son los que habitualmente la gente puede ver en un museo. Que rápidamente el doctor Sanguinetti y el arquitecto William Rey elijan uno, nos digan, me gustó cuando entré este. Y con esos dos Figaris en pantalla de esta galería privada que mantiene su bisnieto, Fernando Saavedra Fallet, nos despedimos y les agradecemos la asistencia a este programa que inicia un nuevo ciclo, el del año 2013, dedicado a nuestros pensadores. ¿William? Bueno, yo voy a... ¿Se puede grabar en off la voz de cada uno comentando un cuadro que se ha gustado? Sí, yo siempre me gusta y siempre miro y siempre es mi debilidad el afiche, el diseño del afiche que realiza Figari. Y obviamente aquel candombe que está detrás de mí, pero me parece que también va a ser el que elija el doctor Sanguinetti. Sí, yo elijo el candombe sin duda. Y yo diría que lo más importante es, creo que es nuestro propósito, el de ustedes, es despertar la curiosidad. Que la gente se asome a la vida de esta. Hay Figaris en el Museo Blanes, hay Figaris en el Museo Nacional. Acá se puede llamar por teléfono, creo, y se pueden ver los Figaris de aquí. El que tenga la suerte de poder ir a Buenos Aires, que vaya a ver Figaris allí, que también los hay en el Museo Nacional. Es una de las más grandes obras que se han hecho en este país. Obra de uno de nosotros, ¿no? Bueno, ellos han sido preguntados a propósito de cómo los desafía Figari, nosotros solo esperamos que esto haya sido desafiante para ustedes. Asuntos públicos, para conocer mejor. Para saber más.